¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Quique Martínez con ustedes. El día de hoy tenemos un unboxing y review de unos audífonos que no somos nosotros, es toda la comunidad de la tecnología en el mundo. Y estamos hablando de los mejores audífonos de cancelación de ruido del mercado. El año antepasado, tenemos nosotros ya la versión anterior ahora de los Mark III de Sony, que estos son los audífonos insignia y los mejores audífonos del planeta. Pero ahora tenemos, muchachos, la nueva versión 2020, que son los WH-1000XM4. Ah, para nombrecito Sony, por Dios. Algo más corto podría ser, así como que nada más M4, y ya lo entendimos. Pero bueno, Sony le gusta este tipo de nombres, no se puede hacer nada. Los Mark IV o los M4 de Sony son los audífonos insignia ahora de este año. Vamos a hacerle el unboxing rápidamente y, como no, una comparación con la versión del año anterior y ver realmente si valen la pena. Si ustedes ya tienen los M3, si vale la pena, y si vale todavía más la pena si no tienen audífonos de cancelación de ruido y están buscando algo bueno, realmente bueno. Vamos a hacerle el unboxing y platicamos de las mejoras de estos super audífonos de Sony. Cambiamos la cámara y regresamos. Y, muchachos, ya hemos vuelto. Aquí tenemos nada más para la comparativa de las cajas. Es absolutamente, pues, prácticamente igual. Aquí tenemos los M3. Exactamente, tenemos las 30 horas que nos dice Sony que tienen. Hi-Res Audio, obviamente esto también ya es Hi-Res Audio, pero en inalámbrico. Tenemos el Google Assistant o Alexa también, y el 360, el audio de realidad. Y lo mismo de aquí, muchachos. Así que ya hacemos esta caja para allá. Es cosa del pasado, muchachos. ¿Qué tenemos por aquí? Algunas etiquetas. Tenemos exactamente, prácticamente lo mismo del año anterior. 30 horas o 38 horas si no usan la cancelación de ruido. Eso es también bastante importante. Con 10 minutos de carga cuando están en ceros, muchachos. 10 minutos les van a dar 5 horas de uso, lo cual es mucho, muy bueno. También es muy importante esto, las llamadas en manos libres con HD Voice. Las llamadas, los micrófonos de estos audífonos, que tiene 5 micrófonos, mejora muchísimo de la generación anterior, muchachos. Voice Assistant, también tenemos un asistente de voz, ya sea, por ejemplo, con Alexa o con Google Assistant o con Siri también. El cable también, que ahorita van a ver que es una muy mala broma de Sony. Los cables 2.5, muchachos, un adaptador para el avión y su case. Pero vamos a darle matarilerilerón, muchachos. Muy bien, muchachos. Aquí tenemos el interior de la caja. Aquí tenemos los dos pasos. Bajan la aplicación ustedes a su smartphone o tablet. Inmediatamente los encienden y se conectan. ¿Qué más tenemos por acá, muchachos? Tenemos papelería, ya saben. Por cierto, muy bonita la caja. Exactamente igual a la del año pasado. Aquí tenemos, muchachos, interior muy bonito. Tenemos los audífonos que ahorita los pasamos. Ahorita los pasamos a ver qué incluye la caja. Tenemos un cable 2.0, magnífico para conectarse a cualquier smartphone que tenga estas salidas, inclusive también para su Xbox, Xbox One, Xbox Series X o Xbox Series S o el PlayStation 5, los controles. Estos funcionan de maravilla, muchachos. Tenemos también el adaptador para el avión. Esto es un buen extra, cómo no. Y la broma que les decía, esto es ridículo.
Vean nada más el tamaño del cable. O sea, realmente esto es una broma. Es, con un cargador y los audífonos, pues es difícil de tenerlos realmente cargándose con esta porquería. USB-C, eso es bueno. A USB tipo A. Y párenle de contar, muchachos. Vamos a ver. Vamos a platicarles de las diferencias de la generación anterior. En los materiales, sí nos comenta Sony que son distintos para hacerlos más ligeros porque pusieron más tecnología dentro de estos audífonos. El acolchado, aquí como pueden ver, las orejeras tienen 10% más de acolchado. Y aquí arriba también 10%. Aquí, muchachos, pueden ver un sensor que cuando ustedes se los quitan de los oídos, automáticamente la música se pausa y cuando se los vuelven a poner, también vuelven a funcionar. Eso es mucho, muy genial. Los 5 audífonos. Aquí tenemos la entrada USB-C, muchachos. Tenemos la entrada para de 2.5. Aquí tenemos el encendido, muchachos. Y aquí el botón para personalizar. Ya bien sea que activen ustedes la cancelación de ruido o bien que la puedan personalizar con su asistente de voz, ya sea Google Assistant, Alexa o Siri, muchachos. ¿Y qué más les podemos decir? 30 horas de batería. Del lado derecho tenemos los sensores para los comandos en la música o en lo que ustedes estén viendo, para aumentar el volumen, para arriba, para abajo es para disminuir, avanzar la canción así o retroceder la canción hacia atrás. Si ustedes ponen la mano completa, muchachos, si ustedes hacen esto usando los audífonos, hacen que los micrófonos se activen, la música se reduce y ustedes pueden tener una conversación con a cualquier persona. Inclusive, muchachos, tienen una nueva característica estos audífonos que es muy genial, la cual es simplemente ustedes empiezan a tener una conversación con alguien, inmediatamente los micrófonos van a percibir eso y van a pausar o reducir la música y ustedes van a poder tener una conversación sin tener que quitarse los audífonos o hacer el movimiento que les decía. Eso es una característica brutal de estos nuevos audífonos M4. Y otra característica nueva es que ya se puede conectar con dos artículos al mismo tiempo. Es decir, que si ustedes están, por ejemplo, trabajando en la oficina o en la casa, pueden conectar estos a su computadora y a su teléfono. Inmediatamente, si ustedes están trabajando, oyendo música en la computadora y reciben una llamada, automáticamente estos perciben la necesidad de la conexión. Inmediatamente se transporta la señal. Eso también es algo nuevo. Vamos a probarlos. Vamos a decirles realmente si hay alguna diferencia en el audio, que Sony comenta y es absolutamente, digamos que las partes internas son muy semejantes. Lo único que ellos sí cambiaron fueron los algoritmos que manejan para la cancelación de ruido. Y sí se menciona que son bastante mejores. Es una mejora considerable en comparación a la generación anterior. Pero bueno, cambiamos la cámara, muchachos. Vamos a preparar estos muchachotes y también los vamos a emparejar. Los M4 ya los localizó. Súper rapidísimo, práctico esto, muchachos. Ya estamos conectados. Vamos a ver que la aplicación nos pase directamente a estos audífonos. Y listo, muchachos. Ya están viendo ustedes aquí que nos estamos conectando. El control de sonido adaptativo, esto es automáticamente nos detecta si hay ruido, en dónde estamos, por ejemplo, que le podamos decir la ubicación. Ellos detectan la ubicación, pues que estemos en un gimnasio, en un supermercado, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer. O que bien que los mismos audífonos detecten si estamos sentados en la oficina o estamos caminando en la ciudad, por así decirlo. Eso realmente a nosotros no nos gusta. Así que lo quitamos y ya estamos absolutamente listos, muchachos. Vamos a ver si no hay alguna actualización y parece que no la hay. De todas maneras voy a checar. Aquí está lo que les decía. Bueno, primero el sonido adaptativo, eso lo tenemos apagado porque los micrófonos están siempre a la escucha de lo que estamos haciendo y eso personalmente a nosotros no nos gusta. Vamos a pasar al sonido, muchachos. Aquí está la cancelación de ruido y lo ponemos dependiendo de sus gustos, claro. Podemos ponerlo así a lo máximo. Aquí lo que les decía, el speak to chat, que es hablar para charlar. Los audífonos automáticamente van a detectar si ustedes hablan e inmediatamente ellos
reducen la música y activan los micrófonos para que no tengan ustedes que retirarse los micrófonos. Esto es muy útil. Y aquí lo podemos constatar, ya que hay algunas, digamos, unas características que ustedes pueden personalizar. Aquí automático, poner la sensibilidad alta o baja y enfocarse nada más en voz. Esto es importante. Y tiempo aproximado en lo que se reduce la música. Pueden ponerlo de 15 segundos, 30, un minuto o simplemente no, que no se apague automáticamente, sino que ustedes tengan que darle dos tapes a los audífonos para que se active la música de nuevo. Entonces vamos a dejar eso encendido para experimentarlo. Hay un apartado, muchachos, en los que para la cancelación de ruido que sea óptima para ustedes. Bueno, aquí ustedes pueden tomarse una fotografía del oído y cuando ustedes tienen puestos los audífonos hacen una, digamos, un análisis del oído y del ambiente, del sonido del ambiente. Si ustedes van en un avión, también checa la presurización, la presión y todo ese asunto técnico de la altura, etcétera. Y eso nos ayuda muchísimo todavía más a mejorar la cancelación de ruido. Tenemos aquí el ecualizador que viene apagado. Ya ustedes podrán poner, si lo quieren, brillante, excitante, algo más tranquilo, más relajado, vocales, que los agudos estén pues mucho más altos o bien los bajos, o que nada más escuchen mejor más bien la voz. Uno manual y personalizables, tenemos dos. Muy bien, muchachos, ese es el apartado del sonido. Aquí tenemos también el apartado de si quieren priorizar la calidad de sonido o bien que tengamos una conexión más estable. Y aquí el DSSE Extreme es un apartado de la conexión que se tiene con Bluetooth de los audífonos a cualquiera de los artículos que ustedes estén manejando, que lo estén usando con una tablet, con un smartphone, con una computadora, etc. Y aquí tenemos el sistema de que podemos conectarlo a dos aparatos simultáneamente. Ahorita pues no lo tenemos todavía actualizado con ellos, pero bueno. Luego también podemos cambiar aquí el botón de personalizar, que lo tenemos en los audífonos, que ya los habíamos comentado, muchachos. Y el panel táctil de los mismos audífonos, muchachos, lo podemos encender o apagar. Tienen un pero los audífonos de la generación anterior, los M3, que decían muchas personas que vivían en lugares mucho muy fríos, que los sensores táctiles de los audífonos empezaban a fallar y empezaban a hacer cosas aleatoriamente cuando estábamos en lugares muy fríos. Se supone que esto está totalmente eliminado en los M4, pero igual si llegan a tener esa falla, pues pueden apagar el sensor táctil de los audífonos, ¿no? Perfectamente. Aquí también tenemos que se apaguen los audífonos cuando nos estén usando de manera automática. Aquí también que el sensor interno pueda pausar la música cuando se los quita uno de los oídos. Aquí las notificaciones que estén prendidas en lenguaje en inglés, así nos gusta. Y actualizaciones de software, muchachos. Siempre tenerlos cuando estemos conectados a internet de manera automática. Muy bien. Y eso es todo. Vamos a cambiar la cámara, muchachos, para platicarles acerca de cómo nosotros percibimos estos audífonos en comparación a la generación anterior. Cambiamos la cámara y regresamos. Muy bien, muchachos, ya hemos vuelto. Acá seguimos todavía probando los audífonos, los M4 a comparación de los M3, muchachos. Y realmente, debo decirles, se siente una mejora inmediata. Desde que te los pones en los oídos, se siente la comodidad mucho, muy diferente a estos anteriores. No estoy diciendo que los M3 sean incómodos, mucho menos, son increíblemente cómodos. Yo les puedo decir, estos son uno de mis aparatos electrónicos de tecnología, pues, favoritos. Los uso todos los días. Los usamos para escuchar música, sobre todo para trabajar con ellos. Los mismos videos que ustedes ya tienen, tenemos años usando este tipo de audífonos, nos fascinan. Para el trabajo son magníficos. Las 30 horas, no duran las 30 horas per se, pero podemos decirles que los cargamos aproximadamente cada tercer, cuarto día, porque trabajamos de unas cerca de 12 horas diarias con los videos. Pónganle 10 horas. Entonces sí,
De lunes a miércoles sí los tenemos que cargar aproximadamente, o hasta el jueves, de lunes a jueves. Entonces sí, sí rinden cerca de las 30 horas. Veremos si estos, yo creo que es lo más seguro que sí lo rindan. El sonido es mucho, mucho, muy bueno. No veo variación. Es por algo que estos audífonos, los M3, les llamaban los mejores audífonos de cancelación de ruido del mercado, y estos M4 siguen siendo, seguramente mejora muchísimo la experiencia. La cancelación de ruido se nota que es mucho mejor que los anteriores. La música se oye prácticamente igual, o sea, genial. Es lo que yo pienso de Sony en estos nuevos audífonos, y no está nada roto, no hay nada que arreglar, el sonido es genial, la cancelación de ruido es brutal. El uso entre dos artículos electrónicos, que lo puedes conectar a dos artículos electrónicos, es también mucho, muy padre, muy genial, muy útil. Que estés en la computadora y te pases a la app, a la tablet o al teléfono, es un plus muy bueno que tienen estos audífonos, realmente muy bueno. Las llamadas se notan también muy bien, muy genial, muy claritas, y nos escuchan muy bien también. Entonces realmente estamos hablando de los auriculares, de los audífonos más, con más características y con un uso muy práctico, y la cancelación de ruido que es perfecta, un sonido muy bueno, y que sean tanto Bluetooth como por cable, eso es muy genial. 10 minutos de carga les dan 5 horas de uso. Si ustedes quieren hacerse de unos muy buenos auriculares, es muy buen tiempo. Estos audífonos ahorita los encontramos en 5,700, si no me equivoco, en Amazon México. Me imagino que algo tiene que ver el Black Friday con eso. Su precio pues sigue siendo alto, pero la calidad de lo que están recibiendo también es punta de lanza, muchachos. Sony, los M4, los Mark 4 o los WH-1000XM4, muchachos, los van a dejar mucho, muy felices. Si ustedes andan buscando unos audífonos así, los mejores, les recomendamos estos. Ya tenemos desde la generación anterior súper felices con estos audífonos, y estos no les van a dejar un mal sabor de boca, absolutamente no. Entonces, Quique Martínez con ustedes, esto es Fue y seguirá siendo Sobre el Mundo. Que estén muy bien. Si no se han suscrito a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales, no sé qué están esperando, háganlo de inmediato. Cuídense muchísimo y nos vemos la próxima emisión. Hasta luego. A point we